La jornada está ubicada en atender cuatro temas específicos que fueron el resultado de un proyecto de investigación generado desde la División de Educación para el Trabajo. Específicamente acerca de los desafíos que presentan los profesionales de la orientación para abordar las diversas situaciones que se dan en los contextos laborales donde se ubican estos profesionales. Básicamente, esto nos dio como resultado cuatro temas esenciales que corresponden a la parte conceptual, teórica y metodológica, a los contextos emergentes que surgen a partir de las necesidades específicas del contexto laboral, la temática de tecnología y el uso de la misma en las nuevas aplicaciones de los diferentes ámbitos, así como la empleabilidad y el procedimiento para poder desarrollar procesos de orientación enfocados en esta línea. En principio, ya como hablamos ayer, es una reflexión y sobre todo vamos a hablar sobre los retos y los desafíos que tenemos en el campo de la orientación. Somos una disciplina antigua, de mucho tiempo de recorrido, pero aún nos quedan muchas cosas que tenemos muchas oportunidades. Ha cambiado mucho la sociedad. A partir de la pandemia tenemos muchísimos más problemas. Se han presentado una serie de circunstancias que antes no teníamos. Los adolescentes, los niños, las familias, todos necesitan mucho de esta orientación tan cercana y tan necesaria en los mundos cambiantes que tenemos. Entonces, esa mesa sobre todo va a hablar de estos desafíos, de estos retos, de hacer un análisis de esta sociedad compleja en la que las familias muchas veces no saben abordar la problemática de la educación con sus alumnos, entonces necesitan de esa figura tan importante, ¿no?, como es un orientador académico y profesional. Y hay que estudiar. Les voy a decir a los orientadores, voy a tener también la ocasión de hablar con estudiantes de orientación y les voy a decir esto, que estudien mucho, que se actualicen, que no dejen de formarse, que hay que tener una mirada abierta y curiosa con el mundo para seguir aprendiendo. Porque cuanto más aprenda un orientador y mejor formado está, mejor y de mayor calidad serán sus intervenciones para al final hacer lo importante, contribuir a hacer un mundo mejor.